Mire, está con nosotros el doctor Rafael Antigua. El doctor Antigua es director del Hospital San Vicente de Paúl de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Con él vamos a conversar sobre diversos temas, sobre todo que hace unos días hubo una denuncia del presidente de la AMD, del CMD, el Colegio Médico, no de la Asociación, del Colegio Médico Dominicano, en el que decía que la situación en el Hospital San Vicente de Paúl era tan precaria que las operaciones se hacían con fundas plásticas. Eso creó un revuelo y, por supuesto, el director del hospital ha venido hasta nosotros para aclarar, plantear la situación y desmentir de alguna forma lo que se ha dicho. Buenos días, Rafael Antigua. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Agradecer a ustedes la oportunidad que me ofrecen en este programa que mantiene en vilo a la población desde muy temprano, ¿verdad?, para ver este compendio de noticioso que ustedes llevan a la ciudadanía. Gracias. Los agradecidos somos nosotros por tú venir a someterte a esta entrevista para aclarar la situación. Quizá lo más importante aquí es ese tema, Rafael, es el tema de la denuncia que hace el doctor Bonilla, presidente del Colegio Médico Dominicano, seccional Duarte, ¿no? Vamos a ver qué tiene que decir al respecto. Sumarle a eso, Amado, sumarle a eso. Hace 4 días vimos al director del Intran, al joven Brian Lee, también hablar de que se estaban, como que se robaban, ¿verdad?, los utensilios, los materiales gastables del hospital. De hecho, el sindicato SINATRAE, Nacional de Enfermeras, en representación aquí a nivel local, hicieron un comunicado de que si no se disculpaba públicamente de esas declaraciones que él emitiera, pues lo iban a demandar. En ese sentido, pues denos su punto también. Sí, primeramente comunicarle que nosotros inmediatamente se dio al aire esa noticia. Inmediatamente nos reunimos y convocamos una rueda de prensa para que eso se verificara presencialmente, la denuncia. Lo que se acusaba en ese momento al hospital, a la administración del hospital particularmente. Realmente el hospital Regional San Vicente de Paúl, nosotros lo encontramos con una gran deficiencia en el inicio de nuestra gestión. Nosotros fuimos ahí con la finalidad de hacer una gestión transparente, una gestión que nos permitiera brindar a los usuarios un servicio óptimo, eficiente, de calidad y con calidez. Esa ha sido nuestra misión desde que llegamos al hospital. Y eso nos ha permitido hacer una serie de actividades que nos permitan a nosotros cumplir con este compromiso que nosotros hicimos antes de ingresar al Hospital Regional San Vicente de Paúl. En ese sentido, por eso desmentimos categóricamente esas informaciones, porque ya el mundo de hoy no es de dar informaciones así sin tener evidencia. En el hospital todo lo que se hace con evidencia. Cuando vienen comisiones desde Santo Domingo a evaluar cualquier servicio, la calidad de un servicio, la satisfacción o insatisfacción de un servicio, lo primero que buscan son las evidencias. Entonces, así yo entiendo que las noticias no se pueden dar así sin tener ningún tipo de evidencia que demuestre que realmente los hechos ocurrieron como se enunciaron en ese momento. Nosotros desmentimos en esa ocasión categóricamente que eso era falso. Y lo demostramos porque invitamos a todos los medios de prensa para que presencialmente caminaran todos nuestros almacenes
y comprobaran si realmente era efectiva la denuncia o no. Y eso quedó demostrado en esa rueda de prensa, porque caminaron todos nuestros almacenes y vieron que realmente de lo que se denunciaba en ese momento no se trataba de que era una realidad, sino que eso era algo falso, algo que no estaba ocurriendo en el Hospital Regional San Vicente de Paúl. Antigua, ¿cuál es la realidad y cómo es el manejo de los materiales gastables? Que es un tema que, si se quiere, de alguna forma, como que siempre ha estado en el aire, que la gente entiende que se pierden, que se sustraen, no en su gestión, sino en la historia de gestiones del hospital, con el caso de la manipulación, los inventarios. ¿Qué mecanismo de control se tiene allá para que no se desvíen o tengan que tenerlo? No, porque se van a perder o no va a haber cuando se necesiten. Sí, precisamente cuando ingresamos al hospital, encontramos muchas deficiencias en lo que era el control de todos los materiales e insumos, medicamentos que habían en los diferentes departamentos, incluyendo el almacén de farmacia. Nosotros tenemos un almacén de farmacia, una farmacia que distribuye a una farmacia que es la que la distribuye a los demás áreas que están y unidades que están funcionando dentro del hospital, incluyendo la emergencia y el cuidado intensivos y la sala de cirugía. En esa dimensión, nosotros, cuando llegamos, nosotros contamos con 3 auditores de la Contraloría General de la República, ya que nos auditan todo. Yo particularmente, propiciando la transparencia, pedí que me auditaran todo lo que entrara al hospital. En medicamentos ellos auditan todo lo que entra al hospital. En cocina auditan hasta un racimo de plátano que entre al hospital, ellos lo auditan, en laboratorio por igual. Todo eso nosotros inmediatamente llegamos allá, comenzamos a poner control en todas las áreas. No porque teníamos denuncia de nada, sino que esa es mi forma de gestionar. Yo estuve una vez en el hospital de San Juan y lo hice de esa manera. Regresando de México, que llegaba de realizar una maestría en salud pública, y lo hicimos con esas intenciones, no porque teníamos denuncia de nada, sino porque es mi forma de yo dirigir y corregir cualquier anomalía, cualquier situación que se presente en el hospital. Y para eso montamos matriz en todas las áreas, donde tenemos un control estricto de lo que entra y de lo que sale. En emergencia nosotros sabemos todo lo que entra. Nosotros no sabíamos que en la emergencia, qué se consumía en la emergencia, porque nada se registraba ahí. Sin embargo, ahora nosotros sabemos el gasto que tenemos en la emergencia y el gasto que tenemos en cada una de las áreas y unidades con que cuenta el hospital. Antigua, quiero citar un párrafo del texto en la declaración de prensa que hace SINATRAE, la Asociación de Enfermeras, donde ellas dicen: debemos de señalar, y esto es bueno que usted lo aclare, dice ella, debemos de señalar que las enfermeras trabajamos con mucha precariedad en el citado hospital y que muchas veces hacemos colectas de insumos para suplir las necesidades de los pacientes. Es cierto que las enfermeras tienen que hacer colectas de su dinero para algunos insumos. Bueno, honestamente hablándole, yo no creo que eso sea cierto, porque inclusive nosotros hemos... y ustedes pueden corroborarlo esta parte, nosotros hemos enviado comunicaciones, tenemos resoluciones en cada una de las áreas donde precisamente prohibimos al personal de salud, enfermera, médico o cualquier otro tipo de personal que funcione dentro del hospital, a que el paciente tiene que suplirse con los medicamentos que están allá. Cuando hay una deficiencia por H o por R, porque el portal de compra, allá no se compran los productos en la farmacia del frente o en el colmado de la esquina, sino que todo tiene un proceso y un protocolo, que es el único hospital aquí en la región que tiene un portal de compra, donde usted tiene que ir... Un proceso que se ve. Exactamente, y eso amerita un tiempo. Sí, con la demanda que hemos tenido en los últimos meses, donde la emergencia se han
triplicado prácticamente, porque nosotros recibimos el hospital con apenas 1.200, 1.300 y 1.500 emergencias, y actualmente están llegando al hospital 4.500 y 5.000 emergencias, las que se registran, porque algunas veces hay emergencias que no se registran porque van personas así. De manera que toda esa situación nosotros la hemos controlado con los mecanismos que ya le hemos planteado anteriormente, de que estamos poniendo control. Que ella estén comprándolo voluntariamente, pero no creo que sí. Algunas veces van presencialmente, yo lo he comprobado, que dicen no hay. Y cuando llamamos a la farmacia dicen sí hay. Porque nosotros tenemos un trámite, un proceso, donde almacén de farmacia le distribuye a la farmacia, una farmacia que hay arriba, que es la que le distribuye a las diferentes unidades. Esas unidades no van a cada una de esas unidades a preguntarle qué le falta, qué le necesita, ellas sino que hay una encargada de enfermera que es la que realmente es la responsable de decir, bueno, hoy van a haber 5 cirugías, entonces ella tiene que provisionarse, si no tiene un stock, en ese momento, provisionarse de la farmacia que está arriba. Entonces, eso tienen que hacerla ella, no es el de farmacia que tiene que ir a cada unidad por unidad, porque entonces sería un caos. Rafael, ha habido un comentario a partir del momento en que Bonilla dio su declaración de algunas dificultades en el área de emergencia, incluyendo la falta a veces de médicos que estuvieran ahí. Y también se comentó del tema de la seguridad, que no hay seguridad o hay poca seguridad, o no hay una persona encargada de la seguridad o que esté ahí en la emergencia. Cosa que tú sabes peligroso, producto de que en las emergencias llegan incluso gente que han sido víctimas de algún tipo de delito y hasta pudieran ser reatacados en ese lugar si no hay nadie que proteja el sitio. ¿Qué hay con eso? ¿Es cierto? ¿Ha habido alguna dificultad con la seguridad o con la falta de médicos en el área de emergencia? Bueno, con respecto a los médicos, yo creo que la carencia de médicos, decir que faltan médicos es injusto. Primero porque el Hospital Regional San Vicente de Paúl es un hospital docente, un hospital que tiene 2 especialidades, una de emergenciología y una de medicina familiar. Y esos médicos de emergenciología siempre están presentes ahí en la farmacia, en la emergencia, perdón. Sí. Ustedes pueden contactarlo, que por la mañana lo que sucede es que el incremento de la emergencia, como dije anteriormente, se ha duplicado y algunas veces hasta triplicado la cantidad. Usted va a la emergencia y todos los días, nosotros tenemos algunas veces que hospitalizar a los pacientes en algunas de las áreas. Por ejemplo, nosotros tenemos un área de medicina interna que la mayoría de las veces está llena con 10 pacientes, porque muchas veces está llena la parte de hospitalización, todas las camas, 240 camas que nosotros tenemos. Entonces, eso muchas veces dificulta el tratamiento inmediato, rápido, de un paciente que va con alguna urgencia médica. Pero nosotros tenemos 5 a 6 áreas en la emergencia, que es un área de medicina interna, un área de ginecobstetricia, un área de RCP, donde nosotros tenemos ahí 2 ventiladores, que para casi mente lleno ese lugar, y tenemos también el área de pediatría, que aunque el hospital no la contemplaba en su diseño, nosotros nos dimos cuenta que sí verdaderamente se necesitaba, porque llegaban muchos niños por la emergencia, y ustedes pueden ir y comprobar lo que para llenos efectivamente esa área de la emergencia. Igual que el área de sutura. Cuando llegamos tenía una sola camilla, dijimos, no, eso no es verdad, que viene demasiado herido y demasiado accidente. Y la recondicionamos y tiene 3 y 4 camillas para asistir y algunas veces no dan las 4 y 5 porque paran llenas. Eso en cuanto a los médicos. Creo que es injusto decir que no, porque médicos hay, porque no solamente, sino también nosotros tenemos los internos de medicina, tanto de la UAS como de la Universidad Nordestana. Y aparte de eso, hay 4 escuelas de enfermería que también están allá incidiendo en lo que es la atención al paciente.
Doctor, con el perdón, Gillian, y lo de la seguridad, ¿es cierto lo de la seguridad? Bueno, la de la seguridad, sí. Realmente, aunque ya los hemos solucionado en un 50%, nosotros tuvimos una gran deficiencia con respecto a la seguridad, porque se enviaron a desvincular una cantidad de vigilantes, otros renunciaron. ¿Cómo que se enviaron? ¿Usted no es el director del hospital? Dígame. ¿Usted es el director del hospital? ¿Cómo que se enviaron a desvincular? No, en principio, porque habían algunos que estaban... Eso lo dirige, por ejemplo, militares. Dirigen la seguridad allá, lo dirigen militares. Correcto. Ya hay 5 militares, 6 ahora. Pero está bajo la dirección del hospital. Sí, claro que sí. Perdón, dentro de un departamento de recursos humanos. Sí, recursos humanos, exactamente. Recursos humanos es la garantía de todo lo que es el personal, tanto administrativo como médico como de enfermera. Ahora, la seguridad tiene, cada quien tiene un coordinador. Por ejemplo, ginecobstetricia tiene un coordinador de ginecobstetricia. Ortopedia tiene un coordinador de ortopedia. Enfermería tiene una coordinadora de enfermería, etcétera. La emergencia tiene una coordinadora de emergencia. Asimismo, seguridad tiene un coordinador que es un militar, un teniente. Tenemos la información, doctor, también de que hay pocos camilleros en el hospital. ¿Qué hay de cierto en eso? Sí, no sucedió eso en estos días, porque estuvimos en Santo Domingo, precisamente, tratando de que se nos suministrara la cantidad de seguridad que nosotros necesitábamos para nosotros poder cumplir con lo que decían muchas personas, que algunas veces se sentían desprotegidos de parte de los médicos por la parte de seguridad. Aunque la emergencia siempre se ha mantenido con seguridad, no con la cantidad de seguridad que realmente ameritan todas las áreas, pero nosotros distribuíamos, los pocos que teníamos los redistribuíamos. Inclusive de noche nosotros dejábamos inclusive una sola vía de entrada al hospital. Allá se hace, por ejemplo, lo siguiente: el militar tiene a las 8 de la noche que dar una ronda por todo el hospital, por si hay pacientes, visitantes que no tienen nada que ver con el hospital. Pero yo me refiero a los camilleros, que no necesariamente son parte de... Lo que pasa es que entonces, cuando se desvincularon todo lo que estaban como portero, porque habían 20 y pico, entonces ahí... El Hospital San Vicente de Paul, encontramos como una... ¿Cómo que 20 porteros? ¿Cuántas puertas? Exacto. Sí. Cuando me refiero a los porteros, porque allá, eso es lo que le voy a explicar, los porteros son los vigilantes. Ellos le ponen, lo nombran como portero. Portero. Pero son vigilantes. Entonces, dentro de esos vigilantes también están los camilleros. Que está en la puerta. No, lo que pasa... Otros que son la seguridad y otros que son los camilleros, que hacen diferentes funciones. Sí, exactamente. Pero, ¿qué pasa? El hospital, nosotros lo encontramos con una característica ya. El 75 o el 80% de los empleados del hospital estaban nombrados en un puesto, pero lo desempeñaban en otro. Entonces, eso nos ha creado muchas dificultades porque, por ejemplo, por eso sucedió eso, muchos que entraron como portero lo tenían como camillero. Entonces, los desvincularon para nombrar otro personal que muchos de la mayoría de la seguridad habían abandonado, se habían ido, entonces nos dejaron esos puestos vacantes. Entonces, eso no es una atribución del director del hospital, el nombramiento, el director recomienda y va luegamente a la regional y la regional envía al servicio. O sea, pero somete, por ejemplo, el director, si es el encargado de someter la necesidad que tiene. Exactamente. Mira, me faltan 10 camilleros. Lo somete a la autoridad competente, ¿verdad? De mayor jerarquía, y entonces de ahí en adelante ya es responsabilidad. Pero ya en el día de ayer nosotros ya hemos incorporado alrededor de 15 seguridad. 15. Ah, muy bien. Y en el día de ayer enviamos a Santo Domingo 10 seguridad más. ¿Están ahí dentro de los...? Sí, ya también enviamos la solicitud de los camilleros. Okay. También. Pero tenemos el espacio cubierto, los camilleros están funcionando. Una preguntita. Tenemos una pregunta de Carolina. Escúchame, Carolina. Doctor, ¿cuántos cirujanos hay nombrados en ese hospital y cuántos están cumpliendo? ¿Usted se atreve a decirlo aquí? Sí, cómo no. Porque nosotros llevamos lo que se llama un registro
de la productividad que tiene cada médico cada de allá uno. Del hospital. Yo llevo un histórico de todo lo que sucede en el hospital. ¿Cuántos médicos hay? Cirujano nombrado ahí para las operaciones que hay que, las intervenciones quirúrgicas que hay que hacer. Sí, nosotros tenemos 15 cirujanos. 15. Que realmente hay algunos que tienen por su edad, por su condición de por su tiempo en el servicio, ¿verdad? Sí. Están, aunque son cirujanos, están realizando otro tipo de actividad. Por ejemplo, la consulta. Se han dedicado a la consulta. Pero realmente, mire, nosotros tenemos en un periodo de 9 meses que nosotros resumimos en las actividades. Ustedes lo pueden observar ahí en el video. Nosotros tenemos 33,000 cirugías realizadas en ese periodo. O sea, que allá se realiza un promedio de 9 cirugías diario. Pero de esos 15 cirujanos, independientemente de su edad y todo eso, ¿cuánto hay activo cumpliendo con la función para la que están designados? 10 a 12 están. 10 a 12. Sí, están. Rafael, están. Nos pregunta alguien, y de hecho nosotros nos hicimos en un momento eco de esta situación. ¿Alguna vez? Diga, concluye. Algunas veces hay algunos que están también de licencias y otros que están de vacaciones. Sí, y eso entonces reduce sí. un hay, poco. Hay una contradicción, escúchame, doctor, ¿verdad? Con todo el respeto que usted se merece, hay una contradicción entre usted y el director de regional que habla de una cantidad mucho menor que están cumpliendo con esa labor. Voy a buscar ese video, porque fue aquí mismo que él lo dijo. Para luego enviarse a lo que usted lo vea. Rodríguez, sí. Okay. Hay una información contradictoria. Rafael, nosotros nos hicimos eco de una denuncia con el tema de la basura en el Hospital San Vicente de Paul, los desechos. ¿Hay alguna? Sí, en ese sentido la pregunta, okay. Pero también quiero, vamos a decir, redondearla. La pregunta es, pregúntale al doctor sobre el vertedero que hay frente al hospital. Y en ese vertedero se entendía, y usted no va a aclarar, que estaba... No había un tipo de reciclaje para los diferentes tipos de desechos que se emiten allá en el centro. Otra preguntita que le hace es, de hecho creo que es Margarita, que ayer fue que nos escribió, que fue, no sé si es ella, pero ayer nos llegó la denuncia de un caso de un vehículo que le sustrajeron parte del mismo y no tenía dónde ir porque no estaba... no había la seguridad suficiente, o sea, nadie supo nada de lo que pasó, así le puede pasar a muchos visitantes, médicos y todo el personal. En ese sentido, por favor, su respuesta. Sí, con respecto a la parte de los desechos. Del vertedero, digamos. Del vertedero. Okay. Realmente no es un vertedero lo que hay en el frente del hospital. Eso aunque no es una responsabilidad del hospital, sino es del ayuntamiento, el retiro de la basura y los desechos sólidos de la calle son una responsabilidad del ayuntamiento municipal. Así es. Nos hemos referido en varias ocasiones al ayuntamiento y inclusive tenemos videos, porque lo hemos grabado en cámara, quienes depositan esos desechos en frente del hospital. Inclusive, material inclusive que va en fundas que parecen ser del hospital, pero que no son del hospital, porque nosotros tenemos detrás un depósito de la basura que entonces también es retirada por el ayuntamiento municipal también. Pero a nosotros no sale fuera del hospital, a nosotros hay un depósito allá donde se depositan los desechos y el ayuntamiento va y los retira de allá adentro. Afuera son los edificios del frente porque tenemos videos. Y hemos entendido que esas fundas rojas son del hospital que queda cerca, el hospital de rehabilitación que queda cerca, porque es el que está más cerca y el que puede propiciar y manejar ese tipo de... ¿El ayuntamiento está yendo, perdón, de manera sistemática a recoger la basura allá al hospital? No, estamos teniendo dificultades ahora con... la parte interna también. Y a cada instante, yo personalmente, como fui regidor ahí, trabajé también en el ayuntamiento en la gestión pasada, me he dirigido a los encargados que tienen que ver con
el transporte y retiro de los desechos sólidos en las diferentes áreas y en los hospitales sobre todo. Y la queja que nos dan ellos, la respuesta que nos dan es que el vertedero ahora están haciéndole una carretera para que puedan transitar con mayor agilidad los camiones que van, que entran y salen. Tienen poco... Pero para lo de vertedero. Sí. ¿Otra vez con ese cuento? Sí. Esa es la información que le han dado al hospital. Ay, sí. Dios. No es solamente en el hospital, es San Francisco completo que tiene una situación. Sí, 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 claro, claro. Y el claro. argumento sigue siendo ese. Le voy a tener sí. que coger yo para allá, para vertedero otra fíjense, vez. Fíjense, fíjense, y le voy claro. a, y le voy a dar, le voy a dar. Le voy a dar, le voy, le voy a dar esta información. Mire, precisamente el Consejo de Regidores estuvo hablando con el presidente de la República en estos días, porque eso escuchen salió. Escuchen esto, los regidores estuvieron hablando con el presidente de la República. Eso salió, yo vi una foto en todos los medios de comunicación. Okay. Y el presidente autorizó al ministro de Obras Públicas para que le terminara la carretera y creo que eso se le va a dar solución rápida. Bueno, pero es que se supone que aquí viene una comisión de Obras Públicas e hizo el levantamiento sí. de ese camino hace varios meses. Pero bien, señores, ese miren, otro tema. Gracias. Hemos tenido la presencia acá con nosotros de Rafael Antigua. Me gusta lo del doctor, porque el doctor es sincero. Sí, sí, claro. No, él es sincero. Ese no viene... ha sido su estilo toda sí. la vida. Ha sido un médico y político. Le felicito porque lo mejor es decir la verdad. Muchos años. Cuando no hay, no hay. Oye, cuando hay, hay. Mira, Rafael Antigua ha sido un político de muchos años que ha estado en varios escenarios políticos. Sí. Y ha sido siempre así. Por eso incluso sus opositores políticos le tienen un gran respeto. Y eso me consta. Porque yo conozco a Rafael hace muchos años. Mire, ha sido para nosotros muy grato tener aquí al director del Hospital San Vicente de Paúl en esta entrevista. Y las imágenes que le mostramos es un material que él nos suministró acerca de cómo estaba el hospital. Ustedes fueron viéndola a medida que se iba desarrollando la entrevista, de cómo estaba el hospital, cómo estaban algunas áreas y cómo han ido mejorando a través de la impronta y ejecutoria que viene realizando el doctor Antigua. Así que gracias, Rafa, por estar con nosotros. Como siempre, un placer. Gracias a ustedes por la oportunidad de permitirme estar aquí, ¿verdad? No. Llevando este tipo de información a todos los amigos televidentes. Cómo no, a tu orden siempre, ya tú sabes.